Vivo ahí. ¿Pero qué estaciones? ¿Qué estaciones? Están por YouTube en vivo. Ah, en vivo en el canal de YouTube. Saludos, chicos. Hola, YouTube. A nuestro club de fans de Francia. Francia. Gente bonita del canal. Para toda la banda de San José, chica abierta. We'll be right back.
La gallina se va, 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 la gallina se va,
Para los que nos escuchan en Venezuela, Perú, Panamá, este instrumento se llama en directo. Es que estamos en vivo en directo, ¿no? Díganos esto. Ah, bueno, disculpa, ¿no? La tecnología viene a mí. Aparte de la relación humana, que es muy importante. Bueno, este instrumento se llama marimbol. Más que nada, bueno, se empezó también a tocar en Cuba. En Cuba se llama marimbula. Se tocaban los primeros sones cubanos con este instrumento. Este instrumento lo hicieron los negros, pero cuando fueron llegados en la parte de América. Aquí fue inventado en la parte de América, pero fue hecho por... Ya ven que los negros tienen cariño, tienen gracia, ¿no? Y okay. Fue hecho por los negros cuando llegaron aquí. Cuando llegaron aquí en la parte de América. Y está hecho sobre la escala de Do y... Bueno, esto no cuenta, pero se lo metí porque sería peor que no tuviera uno. Pero Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Y se toca lo que es natural. Bueno, hay unos compañeros que son músicos, ¿sabes? Y pues, yo la verdad, algo que le agradezco a este año, una de las muchas cosas que... Fue haber conocido este instrumento y que el amor que le tengo a la música. Y de repente que me llegue ese instrumento, lo estoy aprendiendo a tocar, me emociona demasiado este nombre. Pero la verdad es un instrumento que me enamoré y parecía como si fuera mi mochilita, ¿no? Cuando quieran, vamos con el instrumento. A ese caballero del zodiaco, como esa. Hasta que la trómeda. Pero pues, como, ¿no? Esa es la onda, ¿no? De difundir el stone y pues como me gustaría, ¿no? Aparte que tengo baterías, tantas baterías que hay, que imagínate que me tienda a vender marimbol o aprender a hacer marimbol, sería padrísimo. Así como jarana, requinto requinto, jarocha. Y pues bueno, se llama marimbol. Está un poco maltratado, pero ha sufrido mucho en los viajes. Yes, ajá. Para heridas de guerra. Pero está. A continuación la siguiente canción que vamos a interpretar lleva por nombre el coco. El coco es un ave del sur de Veracruz, también que se le llama acá en el sur, en el sotavento. Es como una garza que se come la carne, es parecida al pollo, pero dicen que... Entonces, ahí en los versos escucharán que el coco no es muy bueno, sino prefiero la gallina. Entonces, cuando se va el coco, pero no vayan a creer que es el coco de la palma, ¿no? Es un ave. Porque panda. Bueno,
Suben de quinto para ocho. Hay otros nombres que le dan para los tuxtlas, que es guitarra de son. Esta es una jarana tercera. Esa se denomina de acuerdo al tamaño que tiene cada uno. Esta es la más grande,
Hay una mediana, jarana segunda, pequeña, jarana primera, una más chica que se llama mosquito y otra más chica que se llama chaquistes. Son instrumentos muy pequeños, pero igual suena muy fuerte, son un sonido muy muy agudo. El marimbol, como hace rato explicaba, un instrumento de flejes de acero, herencia de la raza negra aquí en México. Ese es un diseño de un amigo de Tlacotalpan, Colocho. Otro instrumento que igual estamos metiendo nosotros dentro de nuestro son es el tambor chontal, los tambores chontales. Este es un bajo chontal, es el más grande, y los requintos chontales. La guijarra, por supuesto, es un instrumento que fue introducido a la llegada de los, bueno, con los españoles, ya ves que llega esa música y se mezcla con la música que ya existía aquí. Entonces ellos, al traer los caballos, los burros, se toma, nosotros acá no desaprovechamos nada, ¿no? Entonces nos ocupamos hasta los huesos de los caballos. ¿Por qué solamente funciona caballo o burro? Porque esos huesos no se desarman y trae agarradera. No, sí. Pues esto es otra ventaja, ¿no? Pues los huesos de los caballos son más duros. Cambio este de la mandíbula. Y los dientes, una vez que se secan las encías, ¿sí? Quedan los dientes al aire. Entonces funciona como un rascabuche. Se rasca. Y si tú le das a una vaca, no funciona porque se quiebra. Después de un tiempo se seca mucho y se quiebra. Eso es igual, pero eso está todavía verde. Lo que suena son los dientes. Los dientes que están ahí. No, pueden probarlo, checarlo. No, es el último caballo que suena muy bien. Eso es de caballo. De caballo. ¿El de burro suena diferente? No, es el mismo sonido. Dependiendo, dependiendo qué tanto tiempo tiene de muerto el animal, ¿no? Porque si acaba de morir, los huesos están muy verdes, podemos decir, están muy amarillos, entonces no suena mucho porque no tienen humedad por dentro. Entonces una vez que se secan y tienen tiempo, se van poniendo duros y van sonando más, ¿cuánto es lo que le da vida a los huesitos ya cuando se rompen? Cuando se le salen todos los dientes, pues hay que conseguir otra mandíbula. ¿Pero qué tiempo pasa, pues? No sé, un año, dos años. Dependiendo del cuidado. De durabilidad de la quijada, dice. Dependiendo de qué tanto lo cuide. Por ejemplo, ese nos ha durado mucho, ese tiene como 2 años. Pero tenía más, ¿no? Sí, tenía todos los dientes completos, porque ese pillaba como al día de ese caballo. No le dábamos dulce. No tenía chocolate. Nada. Bueno, pues si se dan cuenta ya, pues nada más lo mordió Fernando y ya le quitó los dientes de la noche. Este es un pariente. El tamborcito, la caja, bueno, parece caja española, pero dentro de, dentro son cuerdas o solamente es por el acero que suena. Si te lo digo tendría que matar. Ah, es cierto, no, es el mismo vacío que hay dentro de la caja que suena. Si adentro no tiene nada de cuerdas ni nada, el show está aquí en esto. Que son los flejes de acero, que dependiendo de la medida que tenga, es la afinación que tiene cada fleje. Sí, también. Entonces funciona igual que la guitarra, tú tocas la cuerda en ese vacío y suena, ¿sí? Esa vibración que emite. Entonces, ¿por qué con la madera? Porque la madera es un excelente conductor de sonido. Eso lo vende, ese cajón, o sea, así lo... Sí, los venden, son un poco caros realmente. Hay algunas partes de Oaxaca, que también es región del Sotavento, en donde lo hacen de un calabazo, traído de África. Y eso es hueco, es lo que hace la razón. Un calabazo, una calabaza grande. Hay diferentes tipos de clasificaciones de esto. Por ejemplo, este es uno cuadrado. Hay otros que son redondos, así redondos y tienen los mismos flejes. Imagínense, es lo mismo, simplemente como un tambor. Así funciona también eso. Hay otros que son como una sillita, ¿no? Dependiendo de donde lo compres, igual el tipo del agüero o el lugar donde lo consigas. Son uno de los instrumentos. Hace ratito comentamos el zapateado. Este es un instrumento también, la tarima. Es una percusión, realmente acompaña mucho al son y le da mucho más vida. La mayoría de los sones son bailados por mujeres.
y son pocos los que son bailados por hombres, o son el de parejas. Normalmente suben cuatro mujeres, dependiendo del tamaño de la tarima. Hay tarimas que son muy grandes y suben un montón de mujeres, por eso llaman, son ese montón. O inclusive nada más van dejando las cuatro mujeres en una en cada esquina de la tarima. ¿Sí? Por eso son muy peleados en lugares de los, cuando se toca bailar por los hombres, ¿no? Que, por ejemplo, voy a hacer el colás, en todos los acanandú, que es uno de los más complicados, tanto el bailar, tocar, al igual que el buscapié. Este son tiene una historia muy bonita, ¿no? Bueno, bonita para mí. Como es un son que es a contratiempo, que va arrastrado, podemos decir, decían antes los ancianos que era un son que solamente el diablo podía bailarlo bien, porque era el que va chueco, ¿no? Baila chueco, ¿no? Entonces, se dice que en los fandangos aparecía un hombre siempre a zapatear y empezaban a cantar versos, implorando en el cielo a Dios y todo eso para que no subiera él a bailar, porque una vez que subía, tenían que tocar a ellos toda la noche hasta que él se quisiera ir, ¿no? Era algo así mítico que tenían ellos, el son de buscapié. En el nombre de José y en el nombre de María.
en el monte, porque me crían en el monte, señores, no sé cantar. A mí me enseñó a robar la calandria y el sonte, la calandria y el sonte, el pájaro cardenal. A cantarle versos, ¿no? Si a ella le gusta o no le gusta, ella también le responde con un verso. Puede ser positivo, puede ser negativo. Pero de esa manera se logra, ¿no? Y después los fandangos se van a cenar. Y al astro, al astro. No, entonces esa es muy padre, ¿no? Empiezas a cantarle y si a ella le parece, bueno, te responde, ¿no? Pues sí, está bien. O lo reta, a ver qué tan capaz es de poder improvisarle un verso, ¿no? Y eso es lo más padre, ¿no? Que te pone ahí a carburarle al cerebro, ¿no? Improvisación se llama. Improvisar. Es lo que se utiliza en inglés. Improvisar la palabra, ¿cómo le dicen ellos? Que los raperos. Bueno, los está ahí, ¿no? No, es que dicen la palabra al instante, algo así, no sé cómo es que lo dicen ellos. Albazón. Esos cuates igual. Bueno, entonces esto se da mucho en el fandango. Si le cae mal, igual lo puede decir. O si no le gusta cómo baila esa persona,
puedes sacarlo con un verso y luego subirse él a bailar y demostrarle que zapatea mucho mejor que él. Así que si quieren sacarnos a versos, pues igual es válido. Hacemos un contrapunteo. Sí, dile, te voy a dar media hora en el tempo. Un son tradicional llamado La Vieja con tamborilero. Sí.
Los files, sí, ¿lo conocen? Son unos grisecitos, así que tienen unos pelitos. ¿Cómo va a buscar, man? Similar, nada más que más pequeño, dice el fil y realmente es muy bonito. Bueno, nosotros no nos comemos. Somos dientes, entonces. Pura carpa colorada. Entonces, este es un song que se llama Los Júbiles, con unos versos del señor Arcángel Hidalgo, un uno de los pioneros del Son Jarocho, del grupo Mundo Blanco. Este señor fue a la revolución y él estuvo luchando para poder tener una palabra, para que la palabra del pueblo valiera. Y entonces él se quejaba de, bueno, ya luché y ahora qué hago, ¿no? Con mi vida, solamente canto, porque ya ganamos y el poder dónde quedó, ¿no? Entonces siempre dice, no, hay que seguir trabajando, no hay de otra. Cuando el pescador empieza a dar el pescador.
Thank you.
Thank you.
Hay que seguir dándole, y si no apoya a la gente, pues no se puede seguir dando. Y pues espero que comenten, divulguen, y no se trata de que son bandas de famosos, sino que más que nada tratar de hacer algo y dejar algo, ¿no? Para nuestros hijos, si Dios nos lo permite, dando, seguir dando vida para lo que viene. Y qué hermoso sería que nuestros hijos, lo que vengan, aprendieran esto y dijeran, no, pues por lo menos se preservó algo, se rescató, ya está, pero preservado y difundido, ya está. Y pues nuevamente, gracias y de corazón, humildad y sencillez para todos ustedes, gracias. 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 Si les gustó, recomiéndenlo. Aquí me engañaron, aquí 5. ¿Por qué? No, son 6. Exactamente. No, o sea, es un integrante. No, es que éramos. De hecho, sí. De hecho, sí. Estamos 3. ¿Cuántos? Es que llevo tarde y explicamos. Están de vacaciones. ¿Dónde eres? Bueno, si nos hacen el favor de amontonarse, nos vamos a colocar de este lado para llevar la foto de recuerdo de aquí. De ahí donde están nomás a montones, si parece. Eso es más, me ponen así como estaba el bolso del tambor para que yo lo pueda. ¿Te la tomo yo?